Digo, a ver dónde me penaliza menos. Yo creo que aquí me penaliza menos. En la subida lo que pierdo andar a correr. Bueno, nada, comentar que estamos a un mes de la Ultra del Montsen. Ya lo sabéis muchos, que hablamos en los directos. Es lo que estamos preparando. Quítame esto porque hace tanta calor. Que hasta las gafas, si no corres. Pues nada, estas son las subiditas que entrenamos. 18,5%. Las subidas que entrenamos corriendo, ahora andando. Nada, vamos haciendo 5 sesiones de una media de 20 más o menos en montaña, 400 y pico, 500, 500 y pico positivos por sesión. No es mucho, pero bueno, va sumando al final de la semana. El fin de semana hacemos un ajuste de kilometraje y de nivel. Si vamos corto de nivel, pues haremos series de... haremos poca esta semana, sábado, domingo, pocas series de cuestas, porque más o menos de nivel más o menos tengo una cosa medio decente. Y de kilometraje debería hacer muy poco, prácticamente lo tengo hecho ya lo que quiero, las 5 sesiones de lunes a viernes. Pero bueno, haremos algo quizás, 8 o 10 kilómetros, no creo que haga mucho, porque no quiero pasarme de kilometraje. Sábado o domingo, uno de los dos días será descanso y vuelta a empezar lunes a la carga. Unos 20 semanales, o unos 20 por día de montaña, unos 500 positivos más o menos, y así ir sumando. Y ya digo, llegar a la Ultra del Montsen con tiradas máximo esta semana 27, pero quiero ya esta semana no, porque además saltaría mucho el kilometraje. Me iría a 140 kilómetros semanales, que va a ser demasiado de golpe. Quiero dejar que la espalda esté un poquito más aposentada, un poquito más recuperada. Así que lo dejaremos para la siguiente o la siguiente. Y luego ya pronto tenemos la ultra, ¿vale? Y con eso pues habremos cumplido. Ya tenemos encargado el material nuevo. Será Dynafit, como ya sabéis que últimamente gasto Dynafit. Será Dynafit, otro modelo, más para ultra. Ya las presentaré cuando me lleguen. Y nada, en eso estamos. Preparando el material, optimizando entrenos, afinando. Hoy estoy en, yo creo que estoy en 63 kilos o algo así. 63, la barriga se nota algo y cuando bajo a 61 y pico, bajo un poquito más. Ahí vamos. Mientras estén los 62, largo 63. En máximo peso del día, no en mínimo recién levantado. Pues vamos bien. Y ya está. No voy a enrollar más, no quiero hacer un vídeo muy largo. No quiero perder tiempo, que no me da tiempo a hacer los 18 por lo menos que quiero hacer. Así que lo vamos a dejar aquí. Y yo simplemente que la gente, cuando se prepare carreras, pues nada, acumular kilómetros, ir haciendo semanalmente, ir metiéndole la carga diariamente, o como lo vayáis haciendo, alternando, como lo combinéis. Dando prioridad a que cuanto más larga es la tirada, más calidad. Me refiero, si tú haces 10 y 10, no es la misma calidad que hacer 20 y 0 en el mismo día. ¿Ya me entendéis? Entonces 15 por la mañana, 5 por la tarde, como yo hice hace dos semanas, o la semana pasada, algún día, pues bueno, es un pelín menos de calidad que si haces 20 por la mañana y por la tarde haces, por ejemplo, bici, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo esta semana. Todo lo hago por la mañana, todo el correr, y por la tarde bici. Un poquito de pesas si puedo al mediodía, pero pocas. Me cuesta encontrar el momento. Y ya está. Pues venga, corto y cierro. Y seguimos. Y ya digo, dentro de poquito, Ultra Montsen. Vamos a llegar en muy buenas condiciones de trabajo, de corazón, de piernas y tal, pero un pelín corto, sin tiradas largas, que me hubiera gustado poder irme a hacer una cerca de los 53.000 positivos. Me hubiera gustado, pero la espalda creo que no me lo va a permitir y no me voy a arriesgar. Sí, como máximo nos vamos a quedar en tirada larga en 40, 42.200, algo así de positivo, en entreno, en tirada larga. Dentro de, puede ser la semana que viene o la siguiente, por ahí. Las haremos y ya está. Todo lo demás van a ser tiradas de hasta 30 kilómetros máximo. Más o menos, para no cargar mucho la espalda. Seguimos, bueno, seguimos, no, corto y cierro.
Hasta la próxima.